El día 23 de marzo, todos nos enteramos de que hay un virtual ultimátum británico para que Argentina retire los trabajadores civiles que estaban en Georgia, o que estos iban a ser expulsados por la fuerza, para lo cual ya Gran Bretaña había enviado el Endurance con 22 infantes de marina a bordo, totalmente armados para la guerra. Hay una decisión el 26 de marzo de la Junta de recuperar las Islas Malvinas en función de planes preexistentes. El 24 de marzo fue un día muy particular. Al principio fue un día normal, donde estábamos realizando actividades de adiestramiento, hasta que en un momento determinado recibimos la orden de todos los oficiales concurrir a lo que era la sala de situación del regimiento. Nos llamó la atención, primero, la presencia de nuestro jefe de regimiento. Segundo, las medidas de seguridad que adoptaba, ordenando cerrar la puerta, que nadie se acercara a la zona donde nosotros estábamos. Y posteriormente, exigiéndonos un juramento que nosotros no sabíamos especialmente de qué nos iba a hablar, ya que lo que se nos exigía era secreto, sobre todo lo que él nos iba a comunicar posteriormente. Tendríamos el orgullo de participar un grupo seleccionado por el jefe de la unidad, entre los que me encontraba. Nos transmitió que el regimiento 25 había sido elegido para participar de la recuperación de las Islas Malvinas. El operativo Rosario fue la operación global que nos permitió la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Aquel marzo de 1982, algunas unidades del ejército argentino comenzaron a alistarse en un marco de reserva, con más dudas que certezas. El 28 de marzo fue una fecha muy especial porque el regimiento en su totalidad participó de la despedida de todos aquellos que ya se desplazaban con todos los medios y que tenían que embarcar en los medios marítimos. Por lo que recuerdo, había elementos que iban en el Cabo San Antonio y había otros elementos que iban en el Almirante Irizar, donde tenían dos helicópteros, y con esos helicópteros iban a tener que participar en la toma de Malvinas, fundamentalmente desembarcando en proximidades de la Casa del Gobernador para después lograr tomar esa residencia. Yo embarqué en el buque Cabo San Antonio y tenía a cargo todo el material que se embarcó en ese buque, todo el material, digamos, de equipamientos de comunicaciones. Mis compañeros fueron en otro buque, que fue el almirante Irizar. No tenían la información de dónde iban y cómo iba a ser la historia. Bueno, ahí nos empezaron a acomodar, fuimos a la bodega, dejamos todos los equipos, hasta que eso de las 8 de la noche más o menos fue donde zarpamos. Y no me acuerdo perfectamente, estamos en la parte de atrás del barco y se acerca un oficial o un suboficial y le preguntamos a dónde íbamos. Y me acuerdo patente que me miró y me dijo: pibe, vas a hacer historia, nos vamos a Malvinas. El plan de las operaciones preveía el desembarco el 1 de abril. Sin embargo, este plan fue alterado por las condiciones climáticas reinantes en la zona. Que el barco se hundía con la trompa y el agua pasaba por arriba nuestro. Y nosotros mirábamos para el costado y se abría el mar y parecía que se daba vuelta el barco. Y lo mismo para el otro lado. Y vivimos una situación bastante terrible. Bueno, en ese momento viene el jefe del Regimiento de Infantería 25. Y nos lleva al sollado donde estaban los soldados del regimiento 25.
Bueno, ahí tuve la posibilidad de conocer al teniente Esteves, al subteniente Reyes. Vino Sarendín, habló con nosotros, nos levantó mucho la autoestima. Ya el primero de abril, y bueno, ya estábamos muy cercanos a la isla, que fue cuando nos enteramos, el primero de abril a las 6 de la tarde, nos enteramos que íbamos a participar en la recuperación de las islas. Creo que era alrededor de las 17:30 más o menos, por los altavoces, nos anunciaban cuál era la misión y el objetivo por los altoparlantes, el almirante Busser. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Hicimos un silencio en el buque. Pasados unos segundos, se escuchó muy fuerte: ¡Viva la patria! Despegó el primer avión que encabezó el escalón aéreo con efectivos del Regimiento Infantería 25. Los primeros 5 vehículos en los cuales se transportó a la sección del Regimiento Infantería 25 alcanzaron la playa en la costa norte de la península del aeropuerto. Sin encontrar resistencia, tomaron posesión del mismo mientras los infantes del ejército se lanzaron hacia las alturas que dominaban el aeropuerto. El jefe de Regimiento Infantería 25 informó que habían logrado capturar el aeropuerto y que habían preparado el mismo para el aerodesembarque. Aterrizó el primer avión Hércules C-130 con efectivos del Regimiento Infantería 25 y a partir de ahí, en forma ininterrumpida, continuaron arribando los restantes elementos. El gobernador inglés solicitó parlamentar y cesar la resistencia. En una emotiva ceremonia, se izó por primera vez, desde 1833, la bandera argentina. Las tropas del ejército comenzaron a desplegarse en el terreno y a ocupar posiciones para la defensa. La noticia de la recuperación de las islas causó gran impacto. El pueblo argentino se cargó de euforia con la certeza de que las islas eran nuestras. Y ha sido exitoso. Bueno, cuando nos despertamos fue emocionante saber que recuperábamos Malvinas después de 150 años. Y a eso de las ya 9 de la mañana, 10, empezamos a ver las noticias de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Se estaba anunciando que, bueno, una operación conjunta
las Fuerzas Armadas Argentinas habían recuperado las Islas Malvinas. Obviamente que nos llamó mucho la atención, estábamos sorprendidos como casi todo. Y ahí fue cuando toda la gente empezó a correr hacia las radios y los televisores. No podía uno creer lo que se habían recuperado, era una cosa increíble. Pero el lado oscuro de esa euforia ocultaba rumores de una guerra. Alguien tiene que ir a Malvinas. Mi familia vive en el interior del país, así que llamo a mi madre y le digo, me voy a Malvinas. La respuesta de mi papá me dijo, vos que tu única actividad es ir al hospital y ir a bailar, tomar esa decisión. Pero bueno, yo le dije que me iba a ir y bueno, y me fui. Era cumpleaños de mi mamá el día que cruzamos. La saludé por teléfono desde el aeropuerto ya, cuando estaba por cruzar a la isla. Y le dije que usábamos. Yo sentía ese temor, pero a la vez el orgullo de que estaba participando en algo tan importante. Y bueno, a las 11:30 de la mañana salí de mi casa, porque yo vivía muy cerca, ahí en Villa Madero, cerca del tren de infantería de Tablada, y a las 12 en punto estaba en la puerta del regimiento y ahí nos encontramos con todos los compañeros. Así nos fuimos a Malvinas, con un enorme sentimiento de pertenencia. Recuperamos lo perdido y a partir de ahí teníamos la misión de cuidarlas y defenderlas. Nosotros llegamos y como estamos, marchamos caminando algunos kilómetros, teníamos que llevar nuestro equipo encima, hasta una zona de reunión donde establecimos una base de operación, una zona de reunión, y nos alojamos en algunas instalaciones que eran del anterior gobierno de las islas, unos galpones, algunas casas a medio construir de un plan de vivienda que tenían, y comenzamos a proyectar nuestro plan de actividades para comenzar a apoyar a las tropas que se encontraban desplegadas. Nuestra misión y nuestra función era el transporte de víveres y de munición. Cargamos los bolsones portaequipos en un Unimog 416 y nosotros nos fuimos caminando desde el aeropuerto hacia Modibrú. El apoyo en sí de comunicaciones estaba proporcionado por nuestra unidad exclusivamente y tenía tres partes importantes que constituían el sistema de comunicaciones. La principal estaba ubicada en Puerto Argentino, que tenía el grueso de los efectivos. Después existía un grupo de comunicaciones en la localidad de Bahía Fox y el grupo de comunicaciones al cual yo participaba, el cual era el jefe en ese momento, que le daba apoyo de comunicaciones a el equipo de combate Güemes, que era el equipo de combate que se tenía que hacer cargo de ocupar la localidad de Garde. Por la posición geográfica donde estábamos, todas las comunicaciones que iban hacia Puerto Argentino, desde otras plazas como Bahía Fox, San Carlos y demás, salían a través nuestro. Una vez recuperadas las islas, los elementos de apoyo, como el personal de intendencia, ingenieros y comunicaciones, empezaron a desplegarse en el terreno. También nos ocupamos de el patrullaje de la costa, porque teníamos una fracción de buzos. La preparación que llevaron en instalación de campos minados, que era lo más importante y lo más riesgoso que estábamos realizando,
pensemos que todavía no habían operaciones de combate cercano ni fuego de artillería al comienzo, fue instalación de campos minados, cubriendo las principales playas que se presentaban como favorables para el desembarco. Por esos días, supimos que Inglaterra había enviado la flota más grande desde la Segunda Guerra Mundial. No sabíamos a ciencia cierta dónde se produciría el desembarco. Cuando uno tiene 18, 19, 20 años, es muy fuerte el espíritu, el sentimiento, es muy fuerte el patriotismo que uno siente, el idealismo, vamos a decir. No solo en el patriotismo, en todo lo que uno siente, lo siente con una intensidad más fuerte aún. Entonces, con aquellos años, un sentimiento de nacionalismo, un sentimiento de patriotismo, está exaltado. Entonces, las ganas de defender lo nuestro, que había sido recuperado, era un amor muy grande. Las acciones militares eran inminentes. A las 4:40 de la madrugada, aviones Vulcan bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Horas más tarde, eran los Harriers los que lanzaban sus bombas sobre Puerto Argentino y Darwin. En nuestra primera experiencia de guerra fue, como muchos de los que llegamos, a partir del 26, el bombardeo al aeropuerto el 1 de mayo. Para nosotros, obviamente, eso fue la confirmación de la guerra, porque seguramente algunos oficiales sabían muchas cosas que nosotros no sabíamos y ya presumían esto. Pero para nosotros, el espectáculo de los antiaéreos disparando, de los aviones pasando a una velocidad increíble, el tableteo de las ametralladoras, fue como un bautismo. Empezamos a sufrir los bombardeos porque empezaron sobre las alturas de Zapper Hill y el cordón que iba de Zapper Hill a Mount Williams, donde estaba la infantería marina. Nosotros estábamos detrás de esas alturas y fuimos objeto de los primeros disparos que cayeron próximos. Ahí fue que decidimos cambiar de posición. Y se veía nítido las bombas cuando caían, cuando estallaban, los aviones que se tiraban en picada. Y era ver eso como en primera línea de un cine, ¿no? En la primera fila. Si ya estaban bombardeando Puerto Argentino, nosotros no sabíamos exactamente qué era lo que se estaba bombardeando. Sí escuchábamos las explosiones, pero no teníamos mucha noción porque estábamos alejados. Pero aún habiendo estado 18 kilómetros como estábamos, se sentía el ronco ruido de las explosiones, que eran explosiones muy fuertes de bombas de 1000 libras. Explotando sobre la pista del aeropuerto. El efecto del bombardeo no son sobre nuestras posiciones, sino sobre las posiciones de la Fuerza Aérea en proximidades de las instalaciones del aeropuerto. El día 1 de mayo recibimos el ataque. Recuerdo que todavía estábamos vivaqueando al costado de la pista y estábamos durmiendo en las carpas. A las 4 de la mañana suena una sirena de los radares de vigilancia cercana, de los grupos de artillería de defensa aérea, y cuando suena esta alarma, esta alerta, que era alerta roja, salimos todos de la carpa, vamos hacia los lugares que ya estaban preestablecidos para dar seguridad, y ahí vimos cómo los aviones en vuelo rasante atacaron la pista de aviones Pucará. El submarino nuclear Conqueror de la flota inglesa recibió la orden de hundir al crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión. La respuesta a esta afrenta fue la encomiable tarea de nuestros rescatistas. El 2 de mayo me encontraba navegando sobre el Bahía Paraíso, el buque hospital Bahía Paraíso, y teníamos la misión con el helicóptero de marcar las balsas que estaban navegando a la deriva del hundimiento del crucero Belgrano. Fue triste en el sentido de decir que no podíamos hacer las cosas más rápido porque quizás hubiera habido más vidas salvadas. Era la desesperación mía era ver las balsas y ver gente con vida. Lamentablemente la mayoría que vimos estaban muertos, pero
Mi desesperación era esa, o sea, cumplir la misión era lo que yo sentía en ese momento, no sentía otra cosa. Recuerdo un 4 de mayo de 1982 que con el padre Santiago Mora, que fue un capellán de guerra, un curita de combate que tuvimos en Malvinas, que recorría las posiciones prácticamente todos los días y que ya había entregado su gabán de abrigo y su casquete de abrigo a otro soldado y sus guantes. Habíamos coordinado hacer una misa de campaña un domingo. Yo todavía estaba con la sección apoyo de la compañía A, con los morteros, y tenía cajones de munición de mortero. Y armamos un altar de circunstancias con unas mantas arriba, en el medio del campo, y estábamos todos escuchando misa en un semicírculo con el casco bajo el brazo, el fusil terciado, y todavía faltaba una sección que no había llegado, que estaba marchando a campo traviesa para llegar al lugar de la misa. Y en eso suena la sirena de alerta roja del segundo ataque aéreo que tuvimos en Darwin. 4 aviones Sea Harrier, una escuadrilla a vuelo rasante desde el este, ataca la pista de aviones Pucará de Darwin y Goose Green. Ordeno cubierta completa a las posiciones, carrera mar, colocarse el casco. En pocos segundos los aviones estuvieron sobre nuestras posiciones. La artillería de defensa aérea tiró sobre los aviones y derribó a uno de ellos. Antes de derribarse, el piloto trata de alivianar la máquina y hacer una evasión y escape sobre el fuego que estaba recibiendo, y lanza una bomba Beluga de 500 libras, 250 kilos, que cae a 50 metros de donde estábamos nosotros. Lamentablemente, el padre Mora no pudo correr igual que nosotros y tomar cubierta dentro de los pozos, y se quedó arrodillado al lado del altar. Estamos en el momento de la consagración del cuerpo de Cristo. Y la bomba no explotó. La bomba no explotó, rebotó y pasó zumbando por nuestras cabezas y cayó a 500 metros sin explotar. Esto fue prácticamente un milagro. Entre los gritos de viva la patria, Zapucay, de los soldados correntinos, de los soldados chaqueños de mi sección, el padre recorre pozo por pozo dando la comunión. Esto fue prácticamente un milagro que vivimos todos en Malvinas. Un grupo de hombres, apostados en la altura 234, tenía la misión de alerta temprana. Cuando empieza a bajar la cantidad de niebla que había, un soldado viene y le avisa que estaban desembarcando. Aquella mañana en la cual se desarrolló el desembarco, pudimos estar permanentemente recibiendo todo el movimiento de buques de la flota inglesa cuando ingresa a la bahía de San Carlos. Llegados los combates, los ingleses entran por el lado de San Carlos, que es el estrecho que se encuentra entre las dos islas. Una de las baterías de tiro de mi unidad, con 4 cañones, había sido destinada a esa zona. La compañía en esos momentos tenía, entre su material y organización, los misiles antiaéreos Blowpipe, misiles que se disparan desde el hombro, de origen británico, que poseía el ejército argentino y que habían sido asignados a la compañía en Malvinas. A las 10 menos 5 exactamente, porque miré el reloj, escuchamos ruido de aviones a reacción. Y, por supuesto, a partir de ese momento, ya el jefe de sección autorizó el tiro.
a menos de 1000 metros, disparamos. El misil mío lo alcanza al avión en proximidades, seguramente ha explotado la espoleta por proximidad, porque si lo llega a impactar directamente, seguramente lo desintegra. A menos de 90 centímetros se activa la espoleta de proximidad y eso produce una explosión sobre la figura del avión. Bajo la unidad de tiro para verlo en directo y veo el avión humeando, que pasa delante de toda la posición. Ya a esa altura atrae mucho fuego de armas portátiles, ametralladoras, todo el mundo le tira. Y finalmente se estrella sobre la tierra en el fondo de la bahía de Howard. Y sobre el mismo humo y fuego de la explosión se ve un paracaídas blanco y naranja del piloto eyectado. Cae al agua. Yo ya había consumido mis 2 misiles, así que a partir de ese momento la preocupación nuestra fue en ir y rescatarlo de la situación en que estuviera. Lo tratamos de tranquilizar, dijimos que estaba todo bien, que se tranquilizara, que estaba entre amigos, que iba a ser tratado y que lo íbamos a llevar al puesto de socorro. Para nosotros era una alegría haber derribado el avión, pero mucho más constatar que el piloto había sobrevivido. Malvinas es una causa nacional y principio irrenunciable de soberanía que comprende a todos los argentinos, plasmado en nuestra Constitución Nacional. Los combatientes de Malvinas se comportaron como soldados competentes, demostraron espíritu guerrero, resistiendo hasta el final. Los veteranos de guerra son oficiales, suboficiales y soldados que enfrentaron juntos, con distintas funciones y responsabilidades, los mismos sacrificios de lucha. La competencia básica del ejército es el servicio a la nación. Todo empieza y termina con esa misión. En todas las épocas de nuestra historia, bajo cualquier situación política, aún en condiciones muy desfavorables, soldados argentinos estuvieron dispuestos a los mayores sacrificios para cumplir su misión, como en Malvinas. Héroes de Malvinas, a 37 años de la gesta.